terreno está bastante impracticable para subir con el patinete eléctrico. Y a las 10 pues ya seguramente que salga de noche, pero igualmente no me puedo despistar. Seguimos. Las 10 menos cuarto de la noche y creo que me queda como 4 o 5 kilómetros hasta llegar al coche. Al final acabaré llegando a mi casa a las 12, no por ahí. Son las 10 y media de la noche. Estoy deseando llegar a casa para meterme en la ducha y irme a la cama. Bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal de YouTube favorito, los vídeos de Fernando SB. En esta ocasión nos encontramos en el Puente del Perdón, en la zona de Rascafría, y voy a intentar llegar hasta las cascadas del Purgatorio en patinete eléctrico. ¿Creéis que lo conseguiré? ¿Sí? ¿No? Pues quedaros hasta el final del vídeo y lo descubriréis. Bueno, voy a tratar de poneros un poco en antecedentes de lo que voy a hacer. Y bueno, pues comentaros que desde el Puente del Perdón hasta un buen trozo del recorrido hay, bueno, es un camino de tierra con piedras en algunas ocasiones, en otras con menos piedras. Y bueno, pues ese día tuve la brillante idea de coger y hacer la ruta en patinete. Os preguntaréis, bueno, habrá más de uno que pensará, dirá, bueno, pues no sé, depende cómo esté el terreno hasta llegar allí. Bueno, pues aquí podéis ver ahora mismo una pequeña muestra de cómo es el camino. Hay un trozo de camino que es de tierra, sin piedras, y bueno, pues más o menos se puede ir bien con el patinete, pero luego hay otro buen trozo que hay bastantes piedras, bastantes chinas, y finalmente hay otro trozo que bueno, os voy a dejar que lo descubráis, porque si no os quito toda la emoción. Espero que os guste el vídeo. Os voy a ir contando algunos detalles sobre parte del recorrido y sobre también las cascadas del Purgatorio. Comentaros que normalmente la ruta comienza en el Paular, se pasa por el Puente del Perdón, y bueno, pues en este caso este precioso puente está construido en sillería de granito, desde el que se contempla la monumentalidad del monasterio del Paular, así como la que forman las montañas que nos rodean. Fue construido en el siglo XVIII y debió de sustituir a otro puente más modesto, pero con la misma finalidad: cruzar el río Lozoya para acceder al molino de papel de los Batanes, donde los monjes fabricaban papel. Con este papel se imprimió el libro más importante de la literatura española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el año 1605. También se cuenta que por este puente eran conducidos a la horca los reos, que eran ajusticiados en un paraje conocido como Casa de la Horca. El juicio se celebraba junto al puente, y cruzando este apelaban a su sentencia, lo cual significaba su última oportunidad de salvar la vida.
Comentaros que la cascada del Purgatorio es un espectacular salto de agua que forma el arroyo del Aguilón debido al estrechamiento de las paredes rocosas que lo causan. La ruta que parte del Puente del Perdón nos ofrece además atractivos patrimoniales como el Monasterio del Paular o naturales como el Arboreto Giner de los Ríos. Una ruta para toda la familia y adecuada para cualquier estación del año. Comentar también los datos técnicos de esta ruta, que en este caso pues la distancia son 11,8 kilómetros. El tiempo son 3 horas 35 minutos, dependiendo también de vuestro ritmo, claro está. Desnivel positivo 264 metros. Dificultad un 3 de 5. El paseo de la cascada del Purgatorio es una de las rutas más emblemáticas que nos descubren en el Valle del Paular. La ruta sigue parte del histórico Camino de Madrid o de la Morcuera que unía la Cartuja del Paular con la corte madrileña a través del puerto de la Morcuera. La ruta comienza frente al Monasterio de Santa María del Paular. Tomamos el camino que nos conduce al Puente del Perdón, construido durante la primera mitad del siglo XVIII a instancias de la comunidad cartujana del Paular para salvar las aguas del río Lozoya. Bueno, pues todavía me queda como que hasta un kilómetro para llegar hasta las cascadas del Purgatorio. Y bueno, el rato de camino de tierra que he tenido hasta aquí, pues he podido venir con el patinete más o menos, siempre y cuando no hubiera piedras. Y ahora, pues lógicamente, pues el terreno está bastante impracticable para subir con el patinete eléctrico. Pero bueno, hay que cargarlo, toca cargarlo y continuar para adelante. Seguimos. El camino discurre entre robledales por este tramo del Camino Histórico de Madrid. Pasamos el cruce que nos llevaría al albergue de los abedules y en la zona conocida como Poza de los Pintores, tomamos el camino que sale a nuestra izquierda. El camino entre robles pronto se acerca al arroyo del Aguilón, del que ya no se alejará en toda la ruta. Este arroyo es uno de los afluentes más importantes del Lozoya. A medida que avanzamos, los robles comienzan a alternarse con pinos silvestres que poco a poco irán tomando el protagonismo. Bueno, antes de que se me olvide, justamente enfrente del parking del Paular tenéis el arboreto de Giner de los Ríos, donde tenéis catalogados alrededor de 200 especies de árboles de los bosques de Europa, Asia y América, con los horarios de miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 y los sábados por la tarde hasta las 17:30. A unos 500 metros del arboreto tenemos nuestro arroyo de Aguilón o Nava Hondilla, que paralelos a él nos llevará hasta las cascadas del Purgatorio. En esta zona tenemos unas praderas con alguna poza para hacer nuestro primer tentempié. Continuamos hasta llegar a una puerta llegada a una tapia de una finca particular. Dicha finca la dejamos a nuestra izquierda y seguimos sin cruzarlo y entramos en una zona de pinar de pino silvestre, distinguible por su porte recto y color anaranjado en su corteza. Espero que merezca la pena, pero bueno, no puedo tampoco entretenerme mucho.
porque ya son las 8:15 casi y me queda como hora y media más o menos de luz, así que no me voy a entretener mucho, que ya tiene que estar por aquí al lado las dichosas cascadas. Venga, hasta ahora. Llegamos a la primera cascada habiendo sorteado un pequeño montículo de piedras y de repente tenemos nuestra primera cascada en nuestra retina. Tienen habilitada un mirador de madera para contemplar dicha cascada. Para los más aventureros existe una segunda cascada que la podréis contemplar haciendo una pequeña trepada en un paredón de unos 10 metros y es aconsejable hacerlo con un calzado adecuado y preferible hacerlo un día que no haya llovido por más seguridad. Esta segunda cascada es más bonita que la primera, semejándose a una cola de caballo. Obviamente habrá dicho más de uno, bueno, a estas alturas me dices que hay una segunda cascada pero no me la muestras. Pues es que no llegué. Es que ya las fuerzas y el tiempo dieron de sí lo que dieron de sí y ya no me fue posible continuar. Porque no es lo mismo ir andando sin peso ninguno que ir cargando con una mochila que pesa cerca de 7 kilos, el dron que también lo llevaba en ese momento, aunque no lo pude volar lógicamente por ser parque natural, y además pues el patinete que son cerca de 13 kilos o por ahí lo que pesa, o sea, no se hace igual, no, aunque parezca mentira. Quizás esas segundas cascadas pues las deje para otra ocasión, que vaya sin peso y con mucha más comodidad de la que llevaba en ese momento. Entonces ya os mostraré más tranquilamente lo que es el trozo de las cascadas, porque yo, si estáis viendo el vídeo, veréis que lógicamente no llegué, yo pensaba que sí, pero no llegué a las cascadas. Me quedé muy cerca de ellas, eso sí. ¿Cómo de cerca? Pues no sé, posiblemente si hubieran dado otros 500 metros más o quizás menos, no lo sé, pues hubiera llegado y las hubiera visto, pero como os estaba diciendo, era ya bastante tarde y bueno, pues no era cuestión de que se me hiciera de noche, que ya de hecho se me hizo de noche en la vuelta. Bueno, el objetivo de este vídeo era más bien entretenimiento y bueno, pues también en cierta manera didáctico, pues para informaros un poco de lo que me encontré y tal. Pensé solamente en poner la ruta, pero me pareció que se iba a hacer un poco pesado y se me ocurrió coger y contaros un poco, y luego la parte de donde yo hablo, pues lógicamente dejar que me escuchaseis y ya acabar ahí el vídeo. Así que no llegué al final a las cascadas, que ese era el objetivo del vídeo, deciros si había llegado o no había llegado, pero bueno, seguramente en otra ocasión será. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado entretenido, y bueno, pues si habéis aguantado hasta aquí, pues significa que desde luego sois de mis seguidores más fieles y que me hacéis un gran favor al escucharme, al ver entero el vídeo, que eso lo digo muchas veces, conviene que veáis el vídeo entero, porque si no, lógicamente YouTube no posiciona bien el vídeo y todo el trabajo que se hace pues no sirve prácticamente de nada. A partir de aquí solamente grabé con el móvil pequeños trozos de la vuelta, con lo cual pues no hay vuelta grabada con el patinete ni nada por el estilo. Bueno, me temo que voy a ir un poquito más lento de lo que yo pensaba, porque me acaba de dar un calambre
en la zona del gemelo derecho y me ha costado unos minutos que se me pasase, así que me lo tendría que tomar con un poquito de tranquilidad, no mucho más, porque son casi las 9 y a las 10 pues ya seguramente que salga de noche. Así que aunque ahora anochece muy tarde, pero igualmente no me puedo despistar. Así que nada, seguimos. Bueno, son las 10 menos cuarto de la noche y creo que me queda como 4 o 5 kilómetros hasta llegar al coche. Así que nada, lo tomaré con filosofía. Al final acabaré llegando a mi casa a las 12 o por ahí, quizás. Venga, hasta ahora. Bueno, pues por fin he conseguido llegar al coche. Son las 10:30 de la noche, así que estoy deseando llegar a casa para meterme en la ducha y irme a la cama. Bueno, de momento corto aquí el vídeo. Venga, hasta pronto, si Dios quiere. Si lo que acabas de ver te ha gustado, por favor dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Muchas gracias. If you like it, go to your show, please like it and subscribe if you have not already done so. Thank you so much.